to our feet. If you're with us on live stream, worship God with us. God is on the throne. God is good. We're going to lift up his holy name. Sing it out. I'm in a fight, not physical. I'm in a war, but not with this world. You are the light that's beautiful. I want more. I want all that is yours. Joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for today. So I never have to worry what tomorrow will bring. Cause my faith is on a solid rock. I'm counting on God. I'm in a war, but not in this world. You are the light that's beautiful. I want more. I want all that is yours. We sing. Joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for today. So I never have to worry what tomorrow will bring. Cause my faith is on a solid rock. I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. Oh yeah, we need you, Lord. I see you now. We need you in this place. Yeah. We sing the miracle of Christ in me. Is the mystery that sets me free. I'm nothing like I used to be. Just open up your eyes, you'll see. The miracle of Christ in me is the mystery that sets me free now. I'm nothing like I used to be. Just open up your eyes, you'll see. Joy unspeakable that won't go away. Just enough strength to live for today. So I never have to worry what tomorrow will bring. Cause my faith is on a solid rock. I'm counting on God. Who could carry that kind of weight? It was my truth till I made. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tune till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Yeah. Out of the darkness into your glorious day. You called my name. Freedom is all that I know. The only new Jesus when I met you. Oh, what a day. You called my name and I ran out of that grave. Yeah. Out of the
the chains break out, the weight of your glory. I need a shelter, I was an orphan, when you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, and your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, cause when you call my name, judging our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Yes, it is. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. Yeah, I believe. I believe in God.
song. Spirit, touch your church. Let's make this our prayer. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray. Again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Oh, yes, Lord. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come. Lord, we humbly come before you. Church, before we worship God, Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion. Lord, I want to care, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your presence in this place, God. We need you, God, to move. God, we worship you, Lord. We bless you. Exaltamos tu nombre, Señor, te adoramos. Y nosotros vamos a cerrar estos tres días de ayuno en los que hemos estado participando. A lo mejor usted ha estado participando en estos días. Yo creo que hay una conciencia en todos nosotros de que tanto necesitamos a Dios. Hay tantas cosas fuera de nuestro control. La vida, esa desesperación, esa conciencia de la necesidad, es porque el Espíritu de Dios nos está tocando, se está moviendo en nuestros corazones, nos está ministrando como individuos. Hay una gran cantidad de testimonios de lo que Dios ha estado haciendo, incluso en los últimos días hemos estado orando por la iglesia. El día de hoy estuvimos orando por la iglesia, tanto como el proyecto del nuevo edificio, las conferencias de noviembre, avivamiento.
avivamiento por nuestra ciudad, avivamiento para todas nuestras iglesias hijas, creyendo que Dios nos va a ministrar. Yo creo que el servicio de esta noche va a ser un tiempo poderoso en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestros corazones esta noche. No se trata nada más de que termine este servicio y nos vayamos corriendo a comer sin importar qué tanta hambre tengas. Hicimos todo esto para que nuestro corazón esté abierto esta noche para recibir algo, oh Dios, porque tú nos vas a hablar y nosotros estamos listos y tenemos la capacidad de escuchar. Vamos a abrir nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu nos va a decir esta noche. Vamos a continuar orando por el Pastor Warner. Él ya está en casa, está descansando, está sanando. Agradecemos a Dios por ese milagro. Y tuve una buena conversación con él el día de hoy. Probablemente platicamos como una hora. Tenía la energía para platicar y platicamos por mucho tiempo. Estamos tan contentos. Esté usted orando también por la hermana Mona, que ha estado cuidándolo, ha estado a su lado. Que Dios le dé fortaleza a esta hermana que está cuidando de su esposo. Que Dios se mueva en el servicio de esta noche. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar sus corazones delante de Dios esta noche y decir: Señor, háblame, háblame, ministranos aquí, en este lugar? Derrama tu espíritu sobre mí esta noche. Voy a pedir que el pastor Philip Cutty Church venga a cerrar este tiempo de ayuno y oración en el que el día de hoy nos enfocamos en la iglesia. Vamos a cerrar con esta oración. Vamos a levantar nuestra iglesia, nuestras necesidades delante de Dios. Que el Señor nos toque, que nos hable. Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia en este lugar. Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que has hecho en estos días, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Oh, somos un testimonio, Señor, de tu bondad. Padre, te agradecemos, Dios. Estamos tan agradecidos, Padre, por todo lo que has hecho, oh Dios. Te agradecemos, Dios, por este tiempo de ayuno y oración, oh Dios. Te agradecemos, Dios, Señor, por tu misericordia. Te agradecemos por tu perdón, oh Dios. Te agradecemos, oh Dios, Señor, por avance, victoria y todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, te agradecemos por tu iglesia, oh, por este proyecto de construcción. Que tú nos des avance, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu unción sobre nuestros servicios, las estrategias, Señor, que tú nos has entregado, oh, como iglesia madre, para que nosotros también lo apliquemos a nuestras iglesias hijas. Por tu gran mover en el nombre de Cristo, te agradecemos por esta nación, oh Dios. Continuamos levantando tu nombre y declarándote, Señor, Cristo, Señor de este país. Oh, declaramos tu señorío sobre este país y sobre tu casa, la iglesia, en el poderoso nombre de Cristo. Oh, por la conferencia de noviembre, que tú te vas a mover de manera poderosa en el nombre de Cristo, mi Dios. Padre, declaramos, tú eres Señor, te confesamos como el Señor Cristo. Te agradecemos por nuestro pastor, que tú lo has sanado. Continúa ungiéndolo, continúa fortaleciendo su cuerpo, continúa moviéndose en su vida. Oh, en el poderoso nombre de Cristo, que tu unción y tu poder lo rodee. Y también a la hermana Mona, en el nombre de Cristo, Señor, háblanos esta noche. Oh, Señor, que soples unción sobre nosotros, que tu palabra nos llene y que haya un milagro en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga esta noche. Puede usted sentarse. Es bueno mirarlos a todos ustedes esta noche. Queremos darle la bienvenida a la casa del Señor. Amén. Este es lo que yo llamaría nuestra última noche de avivamiento de ayuno y oración. Hemos tenido 3 días de ayuno y oración. Lunes, martes, el Señor se movió poderosamente. Una gran cantidad de testimonios de todo lo que Dios ha estado haciendo. Agradecemos a Dios por ello. También queremos agradecer a Dios que en una hora, cuando mucho, ya vamos a estar comiendo. Gracias a Dios. Ya sé que no soy muy espiritual, pero la verdad es que ya quiero comer. No sé, no le voy a mentir, he estado soñando con comida todo el día. No sé ni siquiera qué restaurante voy a ir. A lo mejor me voy a ir a todos. A lo mejor voy a varios, no sé. Hamburguesa con queso.
Ya sé, no me distraiga, por favor, hermanos. Ustedes me están distrayendo. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Si nos está visitando esta noche, bienvenido. Estamos contentos de que usted esté aquí a nuestro servicio de miércoles en la noche. Hay un par de anuncios el día de mañana en la noche durante nuestro servicio en español que comienza a las 7:30. El pastor Germán Gastelum de Colombia todavía está con nosotros. Va a estar ministrando en el servicio en español mañana a las 7:30. Estamos contentos por ello. Este sábado vamos a tener nuestro primer evangelismo del año y esperamos grandes cosas este sábado, nuestro primer evangelismo. Vamos a creer que Dios va a tocar personas. El hermano Daniel Monreal junto con otras personas de la congregación están preparando un evangelismo diferente, algo nuevo. No es un concierto, sino va a ser un sábado en vivo, así le vamos a llamar. Va a ser como un programa de variedad con música, entrevistas y actuación. Comienza a las 8 el sábado, 8 a la sábado, el sábado aquí, sábado en vivo, sábado a las 8, por supuesto, no a las 7:30, sábado a las 8, sábado en vivo en la puerta. Le quiero animar a que haga esto. A lo mejor hay personas que el Señor ha puesto en su corazón estos últimos días durante el ayuno y oración. Los invitaría a usted, diría, tenemos un servicio especial el sábado, tenemos un programa de variedad, por así decirlo, vamos a tener algo diferente. No es para entretener a la congregación, sino para que la gente escuche el evangelio. Nosotros presentamos diferentes actividades este sábado para que la gente se salva. Esa es nuestra principal misión en el 2021. Así que traiga a alguien. Vamos a hacer este show de variedad, este espectáculo de variedad el sábado, no para que usted esté entretenido, sino para que visitantes se salven. Y esta noche tenemos un visitante, visitantes que vienen a las conferencias de Prescott, y el pastor Sergei Gulubev de Rusia va a estar ministrando el domingo a las 10 y el domingo a las 7. El pastor Gulubev va a ser un servicio poderoso. Y si usted le gusta oír el acento ruso, venga para escuchar un predicador con acento ruso directamente desde Rusia, el líder de todas las iglesias de Rusia, el pastor Gulubev. Y si usted va a ir a las conferencias de Prescott, los servicios de las 7 van a ser a las 6, debido a que los restaurantes están cerrando más temprano y la policía quiere que la gente esté en su casa más temprano. Así que los servicios van a ser a las 6 en lugar de las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, con excepción del jueves, que el servicio va a ser a las 5, una hora antes, si usted va a ir a Prescott, Arizona. Vamos a seguir adorando al Señor. Hay cofres, si usted está aquí en el edificio, ha sido usted de gran bendición mirar lo que Dios hizo en el 2020. Para financieramente, esta congregación fue bendecida el 2020, así que tenemos emoción por el 2021. Ahora, si usted nos está observando en casa a través del internet, ahí en la pantalla está la manera en que usted puede apoyarnos financieramente. Hermano Edwin Luster, si puede orar por la dádiva y el dador esta noche. Padre Celestial, oh, queremos decirte primero que nada, gracias. Gracias por la oportunidad de dar esta noche y ser de bendición, no solo para tu reino, Señor. Te pedimos por tu gracia durante este periodo de tiempo en el que nos encontramos, para que continuemos siendo fructíferos, Señor, aún a través de nuestro proyecto de construcción de la nueva iglesia. Te pedimos, Señor, por tu favor, en el nombre de Cristo, amén. Gracias, que el Señor le bendiga esta noche. Estamos muy bendecidos esta noche de tener al pastor Tori Williams. Conocí al pastor Tori hace unos cuantos años atrás, cuando él era asistente del pastor Joe Campbell en Chandler, Arizona. Él era asistente del pastor, yo también era asistente del pastor en ese tiempo, así que bastante nos sentimos identificados los unos con los otros, el uno con el otro. Somos buenos amigos. Hola, él eres un misionero en Barbados,
Santos, ha estado pionando una iglesia por el último año y vino a las conferencias de Prescott, y como sabía que iba a estar en Arizona, le dije que mejor cerrar nuestro tiempo de ayuno y oración con la palabra de Dios de este misionero de Barbados, mi buen amigo el pastor Torrey. Amén. Buenas noches. Es bueno mirarlos a todos ustedes esta noche. Amén. ¿Puedo verlos? Bueno, más o menos. Más o menos los veo con la máscara. Estoy muy agradecido de estar en los Estados Unidos. Escuche usted, estoy muy agradecido. No importa lo que a ustedes le digan. Es bueno estar en los Estados Unidos. Créame. Usted a lo mejor no lo aprecia, pero es bueno estar en los Estados Unidos. Tengo un año fuera de los Estados Unidos y para mí es muy real. La vida fuera de los Estados Unidos es muy diferente. He estado en Barbados desde hace un año como misionero y ellos están en una absoluta cuarentena. No podíamos salir de casa para nada. Por 2 o 3 meses no podíamos salir por ninguna razón más que para ir a comprar comida por 2 días de la semana, dependiendo tu apellido, y solamente tenías 4 horas. Así que solamente tenías 4 horas para ir al supermercado durante toda la semana. Así que si tienes varios hijos o si tu apellido comienza con Z, no había suficientes huevos y pan para tus hijos. Así que es bueno estar en los Estados Unidos, donde la gente sí tiene suficiente alimento para sus hijos. He estado oyendo que ustedes están ayunando. No me vean cara de hamburguesa con queso, pero la verdad es que si le ayuda de alguna manera, yo también he estado ayunando. El lunes llegamos por avión y me comí unas papitas de McDonald's. Quiero tener unas papitas de McDonald's y un sándwich de Chick-fil-A y no me los he podido comer porque he estado ayunando desde el lunes y es lo primero que quería hacer cuando llegara a los Estados Unidos. Dale un aplauso a Chick-fil-A. Si a usted le gustan los sándwiches del Chick-fil-A, denle un aplauso. Quiero expresar mi gratitud y mi aprecio por el pastor Warner, su pastor. Estaba yo pensando, he estado escuchando que he estado enfermito, he estado orando por él, creyendo a Dios por él. Y me acuerdo de Hebreos 11. Si alguien pertenece en el salón de la fama de, en nuestros tiempos, en el presente, yo pondría al pastor Warner. Yo lo veo como un héroe de la fe. Para mí es un privilegio estar en este púlpito. Conozco de muchos años al pastor Guerrero, al pastor Alvin. Estoy muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias a todo el equipo pastoral. Vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos esta noche. No voy a predicar acerca de Donald Trump. No se va a tratar de eso mi predicación. Uno de ustedes estaba a punto de ponerse de pie y salirse. Si usted tiene sus Biblias, por favor, vaya conmigo en sus Biblias a 2 Samuel. Y quiero que mantenga usted su Biblia abierta al libro de 2 Samuel, porque vamos a examinar este texto, porque hay muchas escrituras y vamos a ir estudiando diferentes escrituras que se encuentran en 2 Samuel. Pero déjame decirle que en enero 3 del 2016 yo fui despertado con un mensaje de texto a las 5:30 de la mañana. Recibí un mensaje de texto en mi teléfono y el mensaje decía: "Hola, pastor, no sé si usted ya lo escuchó, pero Juan Picasso se suicidó ayer en la noche". Y yo cuando vi ese mensaje de texto en mi teléfono, era las 5:30, estaba yo tratando de descifrar lo que estaba viendo. Juan Picasso, estaba yo pastoreando en Chandler, Arizona, como mencionó el pastor Garrett, pero Juan Picasso era un discípulo de nuestra iglesia cuando estábamos pastoreando en el norte de Carolina. Y cuando estaba yo durmiendo me acordé, y así que fui a llamar a Bobby, que era el director de la puerta en aquel entonces, y le dije: "¿Qué es este texto que me acabas de mandar? No conozco todos los detalles, pero su esposa Cena estaba
Estaba hablando con la familia y encontró esta mañana antes de ir a trabajar a Juan ahorcado en su baño. Y le dije, Bobby, voy a hablar contigo después. De inmediato le hablé a Julie y hablé con... Ella levantó el teléfono llorando. Ella estaba en Texas y dijo, pastor, yo no sé qué pasó, ¿por qué mi esposo se ahorcó? Ayer en la noche teníamos un excelente tiempo. Tuvimos un compañerismo con hermanos. Juan y Julie dejaron de ir a la iglesia, pero todavía utilizaba términos del compañerismo, como tuvimos un compañerismo. Pero cuando me levanté en la mañana, traté de abrir la puerta del baño porque tenía que prepararme para ir al trabajo, y sin ser muy de darte muchos detalles, cuando finalmente pude abrir la puerta del baño, me dijo Julie, ahí estaba mi esposo colgado en el baño, se ahorcó en el baño. Juan y Julie Picasso tuvieron muchas oportunidades de volver a la iglesia. Tenían hijos. Los hijos estaban llorando. No sabemos qué vamos a hacer. Ella estaba histérica, por supuesto. Le dije, voy a orar contigo, Julie. Escúchame. Voy a... Tengo que ir a la iglesia. Pero cuando termine el servicio, te voy a volver a llamar. Así que pasaron 2 semanas. Fui al funeral. Pero cuando colgué el teléfono con Julie, después de hablar con ella, me dije a mí mismo, Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué está pasando, Señor? Y estaba yo tratando en mi cerebro de descifrar esta situación. Y estaba yo pensando acerca de esta situación. Y escuché que el Espíritu Santo me dijo vívidamente, Tori, ¿no te acuerdas lo que Juan quería que tú oraras por él? Y de inmediato me acordé exactamente qué es lo que Juan quería que yo orara por él. Amargura. Juan todo el tiempo tenía problemas de amargura. Cuando él era mi discípulo, me decía, pastor, ore por mí porque tengo problemas de amargura. Cuando él tenía una discusión con su esposa, se molestaba muchísimo. Oh, pastor, ore por mí porque tengo un problema de amargura. Lloraba con él y después se fue al ejército. Y en el ejército, cuando una persona avanzaba más que él, se molestaba y me hablaba, pastor, ore por mí. Estoy aquí en el ejército y una persona tiene un grado más que yo, una persona avanzó más que yo y es injusta, oro por mí porque tengo amargura. No fue el suicidio lo que le quitó la vida a Juan, sino la amargura. Si le hiciéramos una autopsia espiritual a Juan Picasso, yo sé, sin duda alguna en mi mente, que lo que hubieran encontrado en esa autopsia espiritual es raíz de amargura. Quiero decirle a usted esta noche que la raíz de amargura es un espíritu suicida, es un espíritu de suicidio. La amargura, la Biblia habla acerca de la amargura una y otra vez. Y quiero decirle a usted esta noche, nosotros en muchas ocasiones decimos tal persona tuvo una sobredosis de drogas y las drogas se llevaron a esa persona o le quitaron la vida. Usted puede tener una sobredosis de amargura y la amargura puede quitarte la vida. Quiero predicarle a usted esta noche acerca de la raíz de amargura. Un hombre dijo, el orgullo es algo con lo que nacemos, pero la amargura es algo que usted aprende sobre el camino. Quiero que veamos un hombre que también se ahorcó, igual que este discípulo, desafortunadamente. Y este hombre también tuvo un problema de raíz de amargura. Segunda de Samuel 17:23 dice estas palabras. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió ahí, lo enterraron en la tumba de su familia. Aleluya, Dios, venimos esta noche por tu gracia, por tu misericordia. Te agradecemos por todo lo que tú eres, todo lo que haces. Mi oración, Señor, es que tú nos vas a dar entendimiento, una revelación en lo que se refiere a esta enfermedad espiritual. Te pido, Señor, en esta hora, en medio del virus, Señor, que no temamos, sino entendamos, Señor, las fuerzas espirituales de destructivas. Ayúdanos, Señor, que todo cautivo sea libre en nombre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén. La raíz de amargura. Ahora, estaba yo estudiando para este sermón
y saqué mi concordancia, hice lo que muchas personas hacen. Traté de encontrar la ley de primera mención. ¿En qué lugar fue mencionada la palabra amargura en la Biblia? Si usted es un estudiante de la Biblia, usted sabe que es en Éxodo capítulo 15. El problema de la amargura aparece por primera vez en Éxodo 15. Y quiero hablar algunas cosas antes de que vayamos a más profundo en este sermón. Algunas cosas que vamos a encontrar en nuestro texto. Y quiero señalar estas cosas, que si usted quiere entender el texto que estoy por leer, usted va a saber todo lo que necesita saber acerca del problema de la amargura. Éxodo 15, versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Eso es lo que significa Mara. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor les mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dijo allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto, repite conmigo, haces lo que es correcto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Ahora, el texto de que acabo de leer es un texto muy interesante, es un momento muy interesante en la historia de Israel, que ha sido liberado de 400 años de esclavitud. Acaban de salir de Egipto, después de las plagas de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, vieron el ejército egipcio siendo destruido. Es una ilustración, una gloriosa ilustración de la salvación y el bautismo. En el capítulo 15 nos dice que Moisés estaban cantando al Señor acerca de victoria. Estaban cantando acerca de la victoria del Señor. Qué tan bueno es el Señor y qué grande es su majestad. Y Miriam, la hermana de Moisés, agarra su pandereta y empieza a cantar. Y todo mundo está contento, todo mundo está cantando, todo mundo está feliz por la bondad de Dios. Pero luego leímos nuestros siguientes versículos, el versículo 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Es muy interesante que en el mismo capítulo de Éxodo 15 hay una canción. Y unos versículos después hay amargura. Hermanos, eso nos da el primer entendimiento acerca de la amargura que quiero que usted entienda esta noche. Y eso es que la amargura le gusta esconderse tras los rostros sonrientes. La amargura se esconde tras palabras amables. La amargura se esconde tras de personas que están sirviendo a Dios, que están involucradas en el ministerio. El pueblo de Israel en nuestro texto están cantando canciones al Señor. Y unos momentos después, casi que unos momentos, unos minutos después, están amargados. Imagínate que hemos tenido un excelente servicio de alabanza, hemos levantado nuestras manos, hemos levantado nuestras voces al Señor, nos hemos regocijado en su bondad, y todo, mientras tanto, la amargura puede estar en nuestros corazones, teniendo amargura en nuestros corazones. Nuestro texto nos dice que no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y esto nos lleva al segundo entendimiento. La amargura destruye todo. En todos los lugares donde hay amargura no puede haber vida. El agua es muy importante. El agua es la esencia de la vida. El Señor son ríos de agua viva. El Espíritu Santo es referido como las aguas vivas. Jesús es el dador de vida. Por esa razón, la amargura quiere destruir tu relación con Dios, porque la amargura destruye la vida. La amargura quiere destruir la iglesia. La amargura quiere destruir el matrimonio. La amargura quiere destruir todo lo que sea vida. Lo tercero que podemos aprender de Éxodo 15 es que la amargura está debajo de la superficie. La Biblia se refiere a la amargura como raíz de amargura, Hebreos 12:15. Mirad bien que nadie se deja alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.
En nuestro texto, la amargura se encontraba en el agua. Y la idea es que usted jamás se hubiera imaginado que esas aguas eran amargas nada más observándolas. En otras palabras, ellos primero tuvieron que probar el agua porque la amargura está en el interior, se encuentra bajo la superficie del agua. Hay muchas emociones como los celos, la ira. No necesitan ser una raíz, se encuentran en el exterior. Pero la raíz de ellas es la amargura. Número 4, la amargura siempre enlista a otras personas o le gusta andar en compañía. A la amargura le gusta andar acompañada. La Biblia nos dice en 2 de Samuel que todo el pueblo estaba molesto, que todo el pueblo estaba enojado. Y la amargura se esconde. La amargura está bajo la superficie. Sin embargo, la amargura es algo que siempre se quiere compartir. Aquí me gustaría llamarlo la compañía de la amargura. Yo solía fumar cigarrillos. Ya sé que ninguno de ustedes tuvo problemas con la nicotina, pero yo era adicto a la nicotina y me gustaba fumar cigarrillos. Y siempre cuando estás fumando tu cigarrillo, de repente invitas a alguien. Le dices a un compañero de trabajo, me voy a fumar un cigarrillo. Yo me acompañas, hermanas, cuando quieren usar el baño, hey hermana, me acompañas, vamos a usar el baño, sí voy contigo, eso hacen las mujeres, pero los hombres nos gusta ir a fumar con otra persona. Si un hombre le dice a otro hombre, hey, ¿quieres acompañarme al baño? No, gracias, yo eso, ya fui liberado de eso, y yo sé que es el 2021, pero a mí no me gustan ese tipo de fiestas, compañero. La amargura es como otros vicios. Te gusta compartirlos. ¿De qué sirve que estás amargado si no lo vas a compartir con otras personas? Lo quinto que he aprendido es que todos tienen alguna razón por la cual amargarse. En otras palabras, no hay una persona en este edificio, por más que quieras negarlo, no hay una sola persona que no tenga un pretexto para amargarse. Todos tenemos un pretexto para amargarnos. Algo en nuestro pasado, algo que nos dijeron, algo que nos hicieron. O algo que debieron habernos hecho y no nos hicieron. Si quieres ser amargado, es muy fácil encontrar algo por lo cual amargarse. Nuevamente, nuestro texto dice que el agua era amarga. Cuando algo tan sencillo como el agua está amargado, todo es amargado. Cualquier persona se puede amargar. Lo siguiente es que la amargura afecta tu memoria. En nuestro texto, esto es un problema muy real que el pueblo de Israel estaba encarando, la inhabilidad de encontrar un agua en medio del desierto. Eso es un problema muy importante, pero ¿cuántos de ustedes saben que ellos acababan de experimentar el poder milagroso del Señor sobre el agua, sobre el Mar Rojo? Él acababa de dividir el Mar Rojo. Eso lo acababa de hacer el Señor no hace mucho tiempo. Era un milagro inolvidable y sin embargo ellos lo olvidaron. La ironía de esta historia acerca de la amargura es que altera tu memoria, altera tus recuerdos. La persona que está amargada reescribe la historia. Las esposas cuando se amargan no se acuerdan ni de una cosa buena de su cónyuge. Cuando la gente se amarga a la iglesia, se acuerdan, avientan por la ventana años de buenos recuerdos. Y odio esa iglesia no tiene nada de bueno, pero si tú hubieses enseñado un video de 2 años atrás, cuando se bautizaron, dijeron de su testimonio, no sé qué sería de mí si no fuera por esta iglesia, estoy en la mejor iglesia, eso dicen cuando se bautizan. Pasan 2 años, se amargan y ya no se acuerdan de nada, ya no se acuerdan de que también testificaban acerca de la congregación. Déjame definir amargura. ¿Qué es amargura? Amargura es una violación o un problema que no ha sido resuelto de acuerdo a la justicia personal. Le pregunté a Bobby, el que era director de la puerta en aquellos años, ¿tú no sabes qué problema haya tenido Juan que se ahorcó? Bueno, él tenía algunos problemas que no se habían resuelto en su matrimonio. Habían tenido unas ciertas discusiones con su esposa y eso puede ser una razón por la cual se ahorcó. Déjame decirte que la más fuerte emoción en el ser humano no es el amor, ni el gozo, ni el temor. La emoción más fuerte del ser humano en cada uno de nosotros es la emoción de sentirnos justos o que se nos ha hecho justicia.
Podemos sobrevivir que alguien que nos ama nos deje. No es bueno que el hombre esté solo, pero el hombre puede sobrevivir cuando la persona que ama se va. Pero no podemos sobrevivir cuando sentimos que se nos ha hecho una injusticia. Y la amargura es cuando pensamos que nuestro sistema de justicia personal o cuando nuestra idea de justicia ha sido violada, cuando nuestra idea de justicia ha sido faltada o se le ha faltado a nuestro sistema de justicia. Y no nos preocupa lo bueno, nada más nos preocupa lo malo que nos hayan hecho. No me hablen acerca de nada porque lo que yo creo es justo no se me hizo. Lo que yo considero justicia no se me hizo justicia. Hay dos problemas con el sistema judiciario. La perspectiva. ¿Sabías que Dios puede ver desde el principio al final? Dios puede verlo todo. Nosotros, el problema con el ser humano es que lo que pensamos que es justicia es subjetivo. Dios es eterno y lo mira todo. Solo podemos ver algo. Y cuando nosotros decimos, Dios, eso no está bien. Dios, eso no es justo. Dios, ¿qué no ves? Pero Dios que mira desde el principio al final, Dios te puede decir, yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes lo que estás haciendo. Yo sí sé lo que estoy haciendo, te dice el Señor. El problema con Asaf en el Salmo, él es un buen hombre, él está sirviendo a Dios, él está en la casa de Dios, pero la Biblia dice que Asaf miró algo que sintió que no era justo, algo que era injusto. Él estaba sirviendo a Dios, él estaba cantando alabanzas, tocando alabanzas, viniendo a la iglesia los miércoles y ayunando, pero cuando miró a sus vecinos, que ellos le habían dado la espalda a Dios, viviendo en completo pecado, y vivían mejor que Asaf, casi provocó que sus pies se resbalaran cuando vio la prosperidad de los malvados. Dijo, eso no es justo. No es justo, no está bien. Pero la Biblia dice que él hizo algo muy inteligente. Él fue a la casa del Señor, dice Asaf, y Dios le mostró cuál va a ser el fin de los malvados. En otras palabras, Dios le dijo a Asaf, en otras palabras, vas a tomar decisiones basadas en un capítulo de la vida de esas personas, pero hay un libro entero. Tú no entiendes el final de esas personas. Y gloria a Dios que cuando él fue a la casa del Señor, el Señor le habló. Y gloria a Dios por los servicios en la iglesia. Gloria a Dios que tenemos un lugar en el que, aunque nuestra mente está distraída, podemos venir a la casa de Dios y podemos salir de ese lugar con claridad. Amén. Y Asaf dice que fue al santuario del Señor y entonces se dio cuenta de que el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Muchas veces nosotros no podemos saber lo que está pasando en nuestras vidas, pero una cosa sí sé. Aunque yo no sé todo lo que esté pasando en mi vida, hay una cosa que sí sé y que Dios es justo. Eso es lo único que es necesario que sepamos. El segundo problema con aquello que sentimos que es injusto. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos una naturaleza depravada al ser humano? ¿O no lo sabía? Bueno, por eso estoy aquí, por eso me trajeron desde la isla de Barbados, que está lejísimo, para decirte algo que tú no sabías. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Y de lo que está hablando es del corazón humano. Tengo estos dos filtros de aire. Eso es a lo que se refiere. Esto es un filtro de aire sucio. Este es tu corazón. Este es el corazón humano. Y es lo que está diciendo Tito. Cuando nuestro corazón está impuro, cuando nuestro corazón está sucio, todo lo que penetra el corazón por los motivos correctos, aunque parezca correcto, aunque sea totalmente buenas intenciones, si nuestro corazón no está bien, ¿cómo estás, hermano? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué me estás preguntando? Nada más te estoy preguntando que cómo estás bien. Que si estás bien, bueno, así no me dijiste ayer. ¿Por qué no me lo dijiste ayer así? Nos molesta todo. Cuando tu corazón está sucio, nada está bien. Todo lo que te dicen es injusto. Pero Tito dice que también sucede viceversa. Incluso cuando las personas tienen malas intenciones, tú tienes un corazón limpio, miras lo bueno de las situaciones y miras lo bueno de las personas. Por eso el que es puro, todas las cosas son puros, pero la persona que tiene un corazón corrompido, todo lo ven mal, todas las intenciones de las personas están mal, todo es injusto porque su corazón está corrompido.
En algunas ocasiones decimos, no es justo, pero puede estar justo, puede estar justo. Pero si no se resuelve, nos amargamos. Si no se resuelve como queremos, nos amargamos. En nuestro texto, el pueblo de Israel llevaban 3 días sin agua. Dios, ¿por qué nos has traído a morir aquí en el desierto? No pueden resolver el problema, así que se amargan. Y en el versículo 24 dice que y murmuró el pueblo contra Moisés. Oh, ¿qué quiere decir murmurar? Eso quiere decir quejarse en voz bajita. Sí, ya sé lo que dijo el pastor, pero déjame decirte otra cosa. Sí, sí, mira, pero yo sé lo que dijo el pastor, pero yo llevo muchos años de salvo y he visto algunas cositas. Y hoy hay una cura para la amargura. Quiero que examinemos esta situación de amargura. El hombre Aitofel, déjame darte un poquito de antecedentes. Cuando llegamos a nuestro texto, David es rey, pero está a punto de perder su reino en manos de su hijo Absalón. Por cierto, Absalón es un hombre amargo, lleno de amargura. Tiene problemas que no se han resuelto en contra de su padre. Si tú conoces la historia, su hermana Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. Y la Biblia dice que su padre David no hizo nada acerca de esta violación. Y entonces Absalón se enojó. Él estaba muy enojado porque David no hizo nada al respecto. Y la Biblia nos dice que pasaron 2 años después de la violación de Tamar y David no había hecho nada al respecto para castigar a Amnón. Así que eso le molestó tanto a Absalón. De acuerdo a la justicia de Absalón, decidió que ya que mi papá no hizo lo justo acerca de esto, debido a que mi papá no trajo justicia a la situación, yo me voy a hacer justicia con mi propia mano. Y tú conoces la historia. Absalón trae a su hermano y lo mata. Lleva a su hermano con engaños a un lugar para matarlo. Cuando David se entera de que Absalón asesinó a Amnón, David expulsó a Absalón del reino, lo mandó a otra ciudad fuera de la ciudad. He ahí la raíz de amargura. Absalón está pensando, un momento, Amnón violó a la hija de David, mi hermana, y David no hizo nada. Yo hice justicia, yo hice lo que mi padre debe haber hecho, yo hice justicia y ahora me expulsan del reino. ¿No es justo? Eso definitivamente no está justo, no está bien de acuerdo a mi sistema de justicia. Y así es como funciona la raíz de amargura. Así es como sucede en las familias, así es como sucede en las congregaciones. A mí me disciplinaron por esto, pero el otro hermano quiso lo mismo, no lo disciplinaron igual. A mí me sentaron del ministerio por esto, pero lo que ellos hicieron es peor y no lo sentaron del ministerio. El pastor no hizo nada al respecto de este otro problema. Tiene sus favoritos, no es justo, no es correcto lo que hizo el pastor. No solo Absalón estaba amargado, sino que también David estaba amargado. No permitió que su hijo volviera al reino. Si tú conoces la historia, Joab trajo una mujer de Tacoa para contarle una historia acerca de dos hijos, cómo un hijo mató al otro y cuenta toda esta historia. Y ella le dije a David en 2 Samuel 14, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su hijo desterrado. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Esta mujer le está diciendo a David: David, tú no eres un buen hombre porque no has hecho volver a casa a tu hijo desterrado, porque no es como opera Dios. Y el rey dijo, David, que vuelva a su casa, pero que no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey David. En otras palabras, bueno, él puede volver a la ciudad, puede volver a casa, pero no voy a dejar que vea mi cara. Sí, no hay problema, nada más no me hables. Así pasa en las iglesias. No, sabes que no hay ningún problema entre tú y yo, hermano, todo queda perdonado, todo queda en el pasado, pero ya no me hablas. ¿Qué, estás amargado conmigo? No, yo no tengo amargura contra ti. Nada más no me hables.
Y en el versículo 28, Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. 3 años fuera de la ciudad, regresa del destierro, no le permiten ver a su padre a la cara. ¿Por qué? Por la amargura de David. Y piense usted que si de por sí Absalón ya tiene amargura, todavía esta separación causa aún más amargura entre estos dos hombres, entre este padre y su hijo. Y cuando la amargura se involucra en la vida de las personas, dos personas que están muy cerradas, se pueden muy, muy cercanas, se pueden alejar completamente por años sin hablarse, por años, y relaciones son destruidas. Pero gloria a Dios en nuestro texto que David eventualmente puso bien su corazón, perdonó a Absalón. Pero en 2 Samuel 14, 32, escuché esto. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, envié por ti diciendo, venga acá para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido estar aún allá, pues ahora vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vio al rey y se lo hizo saber, este llamó a Absalón, y este vino ante el rey, se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Hasta ese momento, 2 Samuel 14, 33, parece que ya solucionaron sus distancias, sus circunstancias. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, déjame decirte que no puedes pasarte la vida por años sin solucionar tus problemas con otro hermano, porque el Espíritu Santo va a tratar contigo. Necesitas solucionar ese problema, necesitas hacer las paces. Así que David fue comisionado por el Espíritu Santo, así que fue y se inclinó y besó la mano de Absalón. Pero la amargura, como te dije, se oculta bajo rostros sonrientes. David puso bien su corazón, perdonó a Absalón y quiso hacer paces con Absalón, pero Absalón también hizo todos los rituales, también se inclinó y besó la mano de su papá y todo, y cualquiera que sean tus rituales orgullosos o religiosos para solucionar esos problemas, lo siento hermana, lo siento hermano, ¿sabe qué? Necesitamos dejar esto atrás, necesitamos limar nuestras asperezas, gloria a Dios, y te vas como, y por dentro estás diciendo, esto no se ha acabado. Esto no se acaba hasta que se acaba, te vas, porque sabes que todavía esa nube de amargura continúa ahí. Ya hicimos todos esos rituales y todos esos convenios sociales, pero la amargura sigue ahí, y la amargura seguía en el corazón de Absalón. O sea, Absalón nada más estaba yendo con los rituales de su cultura, pero la amargura que sentía sobre su padre David todavía estaba en su corazón. Y en esa amargura la Biblia nos dice que después de esa reunión con su padre, todavía está tratando de convencer a los hombres de David que lo siguieran a él en una rebelión contra su padre. Decías Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y lo que hizo Absalón es que le dijo a todos los seguidores de David, a todos los fieles de David, a todas las personas de David, no necesitas hablar con David, él no te va a hacer justicia, yo sí te voy a hacer justicia, decía Absalón. De la misma manera hay muchas personas en la congregación que dicen, el pastor no te va a hacer justicia, el pastor, el líder no te va a hacer justicia, yo sí te voy a ayudar en tu situación. Pero la Biblia nos dice en el versículo 7, y aconteció que al cabo de 4 años, porque esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, el reino de David nada más duró un cierto tiempo, y Absalón, muchos estudiantes de la Biblia dicen que Absalón, esto sucedió por muchos años, y esto te da una indicación clara de cuánto tiempo puede vivir la amargura dentro de una persona debajo de la superficie. Es el caso de Absalón. Y aconteció al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey, te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que ha hecho al Señor. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo, tan pronto oigáis el sonido de la trompeta, entonces diréis, Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén con invitados. Fueron inocentemente sin saber nada.
Y recuerde usted, como le dije en Éxodo, amargura siempre está buscando a otros para enlistar, otros con quien juntarse. Y estos 200 hombres no sabían lo que Absalón estaba tramando. Ellos no tenían ninguna relación con Absalón, pero Absalón estaba buscando, estaba reclutando personas con el fin de voltear su corazón o de hacer, a ponerlos en contra de David. ¿Cuántas personas inocentes se han perdido en las iglesias debido a que un amargado los ha convencido de su causa o de que ellos sí son justos, de que ellos sí tienen justicia? Y vemos que entonces la historia se pone más interesante. Y Absalón envió por Ahitofel, gilonita, consejero de David. Y entonces esta conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Si usted se hace esta pregunta, si usted va a hacer una conspiración contra el rey y está pensando tomar el reino de alguien, la primera persona que usted llamaría sería la mano derecha del rey. Probablemente no, pero nuestro texto dice que cuando Absalón decidió rebelarse contra su padre, él llamó a Ahitofel, el consejero de David, la mano derecha de David. David recibía consejo de Ahitofel antes de ir a la batalla. Así que no es la persona que usted ordinariamente llamaría en medio de una rebelión, a menos de que usted sepa un secretito acerca de Ahitofel. Usted sepa algo acerca de esta persona. Hay un dicho en Estados Unidos: las aves que tienen el mismo plumaje se juntan todo el tiempo. Las personas amargas se encuentran otro amargado. Cuando hay un problema, cuando hay algo que sientes que no se ha resuelto, una injusticia que no se ha resuelto, lo que vas a hacer es buscar a otra persona que piense como tú, que también siente que su injusticia tampoco ha sido resuelta. Y eso sucede en las congregaciones. Y la Biblia dice, cuando estas dos personas se juntaron, la conspiración se hizo fuerte. Cuando ellos dos se juntaron, los fariseos y los saduceos no se llevaban para nada. Se odiaban, tenían doctrinas contradictorias. Pero hay algo que tenían ellos en común, es que odiaban a Cristo Jesús. Por eso se entendieron también. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, y Ahitofel empieza a decir a Absalón qué hacer, no necesitas ir a la guerra, dame tus soldados, yo mismo me voy a hacer cargo de David, y le dio varios consejos, llevaron a varios de sus soldados, pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué Ahitofel estaba amargado o enojado contra David? Déjame decirte unas cosas acerca de Ahitofel, porque le estaba amargado. Lo primero que te quiero decir es que Ahitofel tenía un buen testimonio. Muchas cosas nos dan indicación de que él no era un mal hombre, que él adoraba a Dios, que él cantaba alabanzas a Dios, presentaba sacrificios al Señor. Y eso debemos de entender, pero 2 Samuel 17 nos dice que él hablaba de parte del Señor. Nos dice la Biblia que cuando Ahitofel daba un consejo, es como si Dios hablara y todo mundo escuchaba el consejo de Ahitofel. La Biblia nos dice que cuando Ahitofel hablaba, era como escuchar a Dios mismo. ¿Alguna vez has pedido consejo de un pastor y es como si ellos estuvieran, como si ellos lo supieran toda la situación, como si acabaras de escuchar de Dios? Ahitofel tenía este testimonio. Cuando él daba consejo, la gente decía, acabo de recibir consejo directamente del cielo. Era un hombre que tenía esa unción, la unción para dar el consejo correcto de parte de Dios. Usted puede tener un corazón amargado y aún servir al Señor, y aún así ministrar en el Señor. Yo estoy haciendo cosas para el Señor, estoy sirviendo, estoy en el ministerio. Sí, ya lo sé, hermano. Ahí Ahitofel haciendo cosas poderosas para el Señor, con una unción especial para dar consejo de parte del Señor, pero estaba amargado contra David. 2 Samuel 11, en el tiempo en que los reyes van a la batalla,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a las amonitas, sintieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se sentaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ahora es importante que Betsabé es hija de Eliam. Aitofel es padre de Eliam. En pocas palabras, Aitofel es el abuelo de Betsabé y Urías es su yerno. Así que este asunto de Betsabé y David también es asunto y problema de Aitofel, porque Aitofel es abuelo de Betsabé. Así que mientras todo el tiempo él escuchaba: oh, David es un buen hombre, el rey David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, oh, David mató a sus 10,000, y año tras año y tras año Aitofel escuchó personas alabando a David. Mientras tanto, Aitofel pensaba: no, si supieran lo que yo sé, si supieran que él es un adúltero, que David es un adúltero y David es un asesino, asesinó a mi yerno y abusó de mi nieta. Está molesto, no es justo, no está bien, no está correcto. Estaba muy amargado. Y en medio de esa amargura, que él está dispuesto a darle consejo a Absalón. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Dios también tiene consejeros de su parte? Dios sabe a quién, a través de quién hablar. Ahora, Aitofel le dio consejo a Absalón y pensó que era un buen consejo, pero alguien le dijo a Absalón: no hagas caso de Aitofel. Y Aitofel se molestó o se sintió traicionado cuando Absalón no escuchó su consejo y se ahorcó. La raíz de todo suicidio es la amargura. No estoy diciendo acerca del tronco o las hojas. La raíz de todo suicidio, suicidio físico o suicidio espiritual, es injusticia no resuelta. En un momento no estabas de acuerdo lo que Dios hizo, no estabas de acuerdo lo que el pastor hizo, no estabas de acuerdo lo que la familia hizo. Algo, una injusticia con la que no pudiste vivir, tomaron el último acto de justicia por su propia mano y se quitaron su propia vida. Este joven hombre, Juan, una y otra vez me decía: pastor, ore por mí porque tengo amargura. Si usted esta noche tiene pensamientos de suicidio, si usted ha pensado acerca de acabar con tu matrimonio, acabar con tu relación con Dios, eso es un suicidio espiritual. Escúchame, hay amargura detrás de ello. Porque a final de cuentas, la amargura es que no confías en Dios. Es un paquete de suicidio que envió Satanás. Yo pedí trabajo en la policía de Phoenix como capellán del departamento de policía de Phoenix y me hicieron una entrevista de trabajo y me dijo: si tú, me empezó a explicar los diferentes códigos y me dijo algo increíble: si estás en el radio y escuchas 666, es el código de suicidio. Dije yo: wow. Y siguió hablando, pero eso se me quedó en la memoria. ¿Sabes cuál es el código de la policía de Phoenix para suicidio? 666. Recuerda, hemos estado hablando cómo en 2 de Samuel 11, Aitofel es el abuelo de Betsabé. Y nos dice el versículo 34... que él recordaba muchos hombres que estuvieron a su lado, los poderosos de Israel o los valientes de Israel, 37 hombres que pelearon con él y para él leales apoyadores. Y en el versículo 34 dice: el hijo de Aibab, Eliam, el hijo de Aitofel, Eliev, el hijo de Azabai, el hijo de Mactite, Eliam, el hijo de Aitofel. ¿Y qué es lo que esto nos dice? De que lo que no pudo procesar
Aitofel, Eliam sí lo pudo procesar. Eliam siempre se mantuvo fiel a David. Eliam, fiel, Aitofel no. Eliam dijo, yo sé lo que hizo David a mi hija, no fue correcto, no estuvo bien, pero voy a dejarlo en manos de Dios, yo voy a servir a los, al pueblo de Israel. Es más, no solo voy a aceptarlo y lo voy a poner en manos de Dios, sino que cuando David estaba por fallecer y pensó acerca de todas las personas que lo bendijeron, su nombre estaba ahí, Eliam, el padre de Betsabé. ¿Por qué? Porque lo dejó en manos de Dios y sirvió al rey y sirvió al reino, lo puso en manos de Dios, dijo, la justicia está en manos de Dios, hizo la diferencia, hizo una gran diferencia, a diferencia de Aitofel que no pudo procesarlo. Por eso el libro de Éxodo nos dice que cuando encontraron el agua, ellos tomaron un tronco, un árbol y lo arrojaron al agua para que fuera potable, para que se fuera la amargura. ¿Tú sabes qué es lo que representa el madero? Ellos tiraron un madero al agua para que se le quitara la amargura. ¿Sabes qué es la cruz de Cristo? Es ese madero. Y si tú dirías, pero es que pastor, es injusto lo que me hicieron. Si hay alguien que puede decir es injusto lo que me hicieron, es Cristo Jesús. Si tú tienes amargura, no tenemos por qué matarnos entre nosotros. Tenemos que traerlo a la cruz, al pie de la cruz, ponerlo a la pie de la cruz, echar el madero a las aguas amargas y decir, Jesucristo sufrió una verdadera injusticia y lo hizo por amor. ¿Sabes qué? Yo te perdono, de veras te perdono. No voy a llevar amargura en mi corazón. Te perdono. Voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos esta noche. Te agradecemos, Señor, por la sangre de Cristo. Te agradecemos por el madero que quita la amargura. Quiero darte una oportunidad. Escúcheme, usted aprecio su paciencia y su invitación, pero yo creo esta noche hemos estado ayunando y orando, y sin duda alguna, parte de ese tiempo de ayuno y oración, has dicho, Señor, busca en mi corazón. Si hay algo en mí que no esté bien, Señor, muéstramelo. Y esta noche Dios te ha hablado acerca del problema de amargura que hay en tu corazón. Antes de que vengamos al altar, a lo mejor tú estás aquí en este edificio y no estás salvo, no estás bien con Dios, no eres un cristiano, no has nacido de nuevo. Escúchame. Estoy pastoreando en uno de los países más religiosos del planeta. Cada escuela en Barbados tiene una iglesia. En pocas palabras, para ir a la escuela tienes que ir a la iglesia. Todo mundo habla de Dios en Barbados. Pero Barbados es uno de los lugares donde hay más inmoralidad y alcoholismo y todo tipo de brujería. Es un país en el que todos van a la iglesia, pero todos tienen una vida llena de todo lo malo. Tú estás aquí y dirías, pastor, yo quiero ponerme bien con Dios. Es el 2021, pastor. Yo miro hacia atrás y en mi vida está llena de caos y todo tipo de problemas. Te hemos traído aquí no para señalarte con el dedo, sino para que vengas a los pies de Cristo. Y tú estás aquí esta noche y dirías, yo necesito a Dios, yo necesito poner bien mi corazón con Dios. Esa persona eres tú, mientras nuestro rostro está inclinado, nuestros ojos cerrados, de izquierda a derecha. Dirías, pastor, ore por mí, yo necesito a Dios, levanta tu mano. En todo este lugar, levanta tu mano. Levántala en alto donde yo pueda verlo. Ya miré esa mano. ¿Cuántos más? Ya miré esa otra mano, gracias a la persona que está ahí atrás. Ya miré esta otra mano aquí, joven. Otras personas que dirían, yo necesito a Dios. Ya miré esa otra mano. Oh, necesito a Dios. Necesito un milagro. En un miércoles por la noche, en enero del 2021, yo necesito un milagro esta noche. 17 años atrás entré a una iglesia. Yo no esperaba entregarle mi vida a Cristo. Nunca había ido a una iglesia en 15 años. Entré a esa iglesia. Poco sabía que Dios tenía otros planes para mi vida. Y esa persona puede ser, oh, voy a ir porque me insististe mucho, pero sabes que Dios tiene algo preparado para ti. Levanta tu mano porque necesitas a Dios. Aquí está mi mano, aquí está mi mano. A lo mejor estás resbalado, estás alejado de Dios. Tú sabes lo que significa estar alejado de Dios. Dios ama a los niños de iglesia, los que fueron criados en la iglesia. Y dices, es que he visto tantas cosas terribles en la congregación. Personas tratando mal a otras personas, personas abusando de otras personas. Que me alejé de la iglesia y estoy resbalado.
Déjame decirte, si Cristo soportó la cruz por ti, tú también puedes soportar las cosas que has visto creciendo en la iglesia. No se trata de las personas, se trata acerca de Dios. Puedes volver a Cristo esta noche. Vuelve a Cristo, estás resbalado. Tú sabes lo que es bueno, pero no estás viviendo de acuerdo a lo que sabes. Levanta tu mano. Ore por mí, pastor. Yo necesito a Dios esta noche. Aquí está mi mano. Aquí está mi mano. En todo este lugar, levanta tu mano en alto donde yo pueda verla. Y bájala, ya miré esa mano, gracias por esa mano, ya miré esa mano allá atrás, ya miré esa mano a mi izquierda. Oh, última llamada, ¿quieres unirte a estos corazones honestos? Ya miré esa otra mano allá atrás, te unirías a todas esas personas y dirías, yo necesito a Dios esta noche. Muy bien, ustedes que levantaron sus manos, ¿levantarían su mano una vez más? Levanta su mano en alto, manténla ahí en alto, podrías levantarla en alto y déjala ahí. Levantaste tu mano, te levantarías de tu asiento esta noche en reconocimiento a Dios, levántate de tu asiento rápido. De ahí donde estás, levántate de tu asiento y quiero que vengas, encuentre un lugar donde arrodillarte y orar. Quiero que vengas a tratar con Dios aquí al frente, levántate tu mano. Ven, levántate de tu asiento, alguien va a ayudarte a orar aquí en el altar. Gloria a Dios. Iglesia, escúchame. Oh, pastor, le estamos confrontando el problema de la amargura porque nos preocupamos por las cosas equivocadas. Alguien va a orar contigo aquí abajo. Dios te bendiga. Y no estoy minimizando la enfermedad y los problemas que presentamos hoy en día. Pero el problema con la amargura es que Satanás no necesita matarte. Tú vas a hacer el trabajo por él. Él es un traidor. Debemos decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón, acuérdate lo que dice el libro de Tito, la carta de Tito para el puro, todas las cosas son puros. Ven aquí al frente, ven aquí al altar, encuentra un lugar donde orar. La pregunta esta noche podría ser, ¿que hay amargura en ti? ¿Hay acaso una raíz de amargura en tu vida? Examina tu corazón, examina tu vida. ¿Cuál es el problema? Yo sé que estoy enojado, yo sé que hay celos, que hay muchas cosas, pero podría ser que la raíz de otros problemas que hay en mi vida es la amargura, algo que considero injusto, que no ha sido resuelto. Vamos a... Over suffering, over past regrets, over sin's disease, you have spoken, and all these things will fall, gone once and for all, when you say, it is finished, and death has lost its sting. I'm forgiven. Your blood's my victory now forever, and I will stand and sing hallelujah. As I face the dark, I will walk by faith, holding to the truth. You have spoken, and all these things will fall, gone once and for all, when you say, it is finished, oh, and death has lost its sting. I'm forgiven. Your blood's my victory now forever, yes, Lord. And I will stand and sing hallelujah. It is finished.
Let's give God praise. Let's just worship. Oh, God, we lift up your name. Tu nombre, te agradecemos, Jesús. Oh, te agradecemos, Señor. Oh, Dios, te agradecemos. Vamos a darle al Señor otro ofrenda de aplausos. Eres digno, Señor. Oh, eres Dios, Señor. Quiero decir esto. Si usted está en el altar, quédese tanto tiempo como usted quiera, pero quiero orar por ustedes que están aquí, los que están en el internet. Quiero orar por ustedes. Realmente, escuche usted, a mí no me importa lo que alguien te haya hecho. Tienes tú que llegar a una situación en la que tienes la capacidad que genuinamente decirlo, Señor, bendícelos. Bendecirlos. Señor, bendice su hogar, bendice sus finanzas, bendice su matrimonio, bendice a sus hijos. Señor, es una bendición a todos ellos, Señor. Y es más, si quieres, hasta úsame para bendecirlos. Ese es el Evangelio. Podemos leer todas las historias acerca de José ayudando a sus hermanos, pero él tuvo un entendimiento de que Dios me envió para salvarlos a ustedes, para ser un instrumento de salvación y redención. Ese es el Evangelio. El Señor utilizando personas para llevar el mensaje de la restauración, la salvación. En Barbados he visto el corazón redentor del Señor como en ningún otro lugar en la tierra. El corazón redentor del Señor está tan expuesto ahí en la isla de Barbados donde estoy pastoreando. Así que cualquier cosa que nos hayan hecho, cualquier injusticia que nos hayan hecho, y aunque tú tengas todos los hechos, había un hermano que me decía, yo tengo todos los hechos, todo, y lo que me dijo es cierto, es injusto lo que me hicieron. Pero aunque tengas todos los hechos y todo lo que digas es la verdad, bueno, eso no te da derecho a estar por encima de Dios, estar por encima de lo que Dios quiere hacer. Y Dios lo que quiere es traer redención y bendición. Si estás en el altar o estás en el internet y me estás observando y hay una raíz de amargura, sientes que hay una injusticia en tu vida que no se ha resuelto, déjame decirte, tú no puedes vivir en Cristo sin Cristo. Tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Dios, yo vengo delante de ti esta noche por tu gracia y por tu misericordia. Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que Él murió y resucitó de los muertos para el perdón de mis pecados. Señor, te pido en este momento que entres en mi corazón, me cambies, que hagas que las cosas viejas queden atrás, que todas las cosas sean hechas nuevas. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo comienzo, ayúdame a servirte por el resto de mis días. En el nombre de Cristo hago esta oración, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Oh, eres digno, Señor. Oh, eres digno, Señor. Oh, Señor, levantamos tu nombre. Eres digno. Oh, Dios, te amamos. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente aprecio esta invitación. Manténgase en oración. Dios está haciendo grandes cosas en Barbados. De hecho, estoy sorprendido de los milagros que Dios ha hecho. Nos enviaron a comenzar una iglesia. ¿Y sabes cómo comenzó la iglesia? Cerraron todas las iglesias en Barbados. Pero alguien llegó a mi casa tocando la puerta, una persona que nunca había visto. Escuché canciones porque estábamos practicando con la familia, porque mi familia no sabe tocar instrumentos, así que yo, mi esposa y mis hijos estamos aprendiendo las alabanzas. Es hasta para dar risa.
un vecino escuchó las alabanzas y tocó a la puerta. ¿Ustedes están teniendo servicio este domingo? Era el domingo antes de Semana Santa y mi esposa dijo, pues sí. No debíamos, pero dijo que sí. Y así comenzó nuestra iglesia. Ese fue nuestro primer discípulo. Tuvimos detrás de un árbol de mango. Debajo de un árbol de mangos tenemos nuestros servicios. Ese vecino vino. Tres vecinos vinieron a la siguiente semana y todos han estado oyendo todos los servicios. Escúcheme, a pesar de que las iglesias están cerradas en Barbados, a lo mejor usted no puede evangelizar, a lo mejor usted no puede ir, Dios los va a traer. Dios es el que va a edificar la iglesia aún en medio de la pandemia. Vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor. Te damos la honra, la gloria. La mayoría de ustedes está orando. Dios, háblame esta noche. Dios, háblame. Trae una palabra al final de este ayuno. Bueno, esa es la palabra. Dios es fiel. Dios es bueno. Estaba orando en ese momento. Hice un altar en ese espacio. Y Dios me dijo, Dios es bueno. Vamos a cerrar este ayuno. Hermano Ed Gutiérrez va a cerrar en oración nuestro tiempo de ayuno en oración. Recuerde todo lo que va a estar sucediendo este fin de semana, todo lo que Dios va a hacer. Sea bendecido y coma unos chips y salsa, mi salud. Te agradecemos esta noche, mi Dios, por el poder de ahí en la verdad, que nosotros podemos venir con el poder de la palabra hablada. Oh, Señor, hemos venido con coraje, con enojo, con amargura y problemas que no han sido resueltos en nuestro corazón, cargados y trabajados, pero ahora podemos salir de este lugar liberados con el poder de tu verdad, con el poder de tu palabra y el poder de tu cruz, sin importar lo que nos esté sucediendo o lo que nos haya hecho o lo que hayamos hecho a otros, podemos encontrar redención en ti, Señor. Y dejamos este edificio con el poder de tu palabra, el poder de tu cruz. Traemos todas esas situaciones a tus pies. Oramos, amén. Y bendice todo sándwich del Chick-fil-A, todo burrito, todos nachos, en el nombre de Cristo Jesús.